hace un año fue el fallecimiento de tu madre, a quien recordamos con mucho cariño porque era una excelente periodista y siempre la vamos a recordar así. ¿Cómo ha sido ese proceso de transición de aceptar que esto pasó? Bueno, nadie quiere que su madre fallezca, ¿no? Pero llega un momento que uno internamente dice qué es lo que ella quisiera que uno hiciera. Y por eso es que cada día me levanto, le doy gracias a Dios porque me da un día más de vida. Miro al cielo, le doy un beso a ella siempre. Pero lo que siempre pienso es que todas las cosas que estoy haciendo es para hacerle orgullosa. Ella, ya cuando estaba un poco más enferma en el hospital, le decía a todas las personas que iban a visitarla que ella está súper orgullosa de mí. ¿Cómo te sientes cada vez que tienes la oportunidad de saber que tienes a tu padre apoyándote al 100%? De verdad que eso yo lo veo como una ventaja grandemente. Muchas familias, muchos niños quizás no tienen la dicha, ¿verdad?, de que sus familiares lo apoyen al 100%. Él me dijo que ya en su vida había un nuevo amor por ahí. ¿Cómo tomaste esta noticia? Porque me comentó que lo viste con buenos ojos, pero ¿cuáles son las cualidades que debería tener esa mujer ejemplar para ser la pareja de tu padre? No, yo lo único que le pedí es que sea una señora genuina, trabajadora y de buen corazón, ¿no? Él lo mencionó, la vida continúa y realmente si no hay apoyo no va a funcionar nunca. Así que por eso es la razón de que quizás fue un poco proceso de adaptación, pero el apoyo está 100% como él lo dijo y nada, que sea una buena persona era lo único que yo le pedí. ¿Y ella no está tan bien en los medios de comunicación? No, una persona muy, muy, muy tranquila. No me acuerdo bien qué es lo que hacía, pero no está en los medios de comunicación para nada. Tuve la oportunidad de conocerla y sé que no es una persona con malas intenciones ni nada de eso, así que yo confío en mi papá 100%, al igual que él confía en mí y me apoya mucho. Y ahí es donde estamos parados en ese tema. ¿Y tu hermanito, cómo lo tomó? Él, para mi sorpresa, mi papá mencionó que lo cogió un poquito más duro, pero la realidad es que yo no lo vi de esa forma. Él tuvo mi misma visión, ¿no? Él apoya a mi papá. Y muchas cosas que me estoy dando cuenta de mi hermano es que se está acoplando y adaptando a las cosas que yo hacía. Y quiere salir bien en las clases porque yo salía bien en las clases. Quiere practicar bien en los deportes porque yo le metía muy duro a los deportes, ¿no? Y es como la copia pequeña de mí. Tu canal de YouTube, quiero saberlo todo. De verdad, estoy súper emocionado. Ya desde hace el año pasado tenía la iniciativa y quería hacerlo. Y yo estoy estudiando ahora finanzas. Trabajo en una firma de retiro y dije, voy a ponerme a hacer videos de cosas informativas sobre finanzas, tarjetas de crédito, cómo empezar a invertir, todo ese tipo de temas para la gente específicamente de mi edad, de Generation Z. En estos momentos, cuando comentas que quieres llevarlo a la televisión, ¿qué consejo te daría tu mamá o qué pensaría referente a eso? Pues ella siempre me decía que lo que ella hacía, ella lo hacía con pasión, con cariño, con amor, y esa es la forma más genuina de hacerlo.